que se fortalezca las autoridades electorales, que se profesionalice aún más el proceso de contienda por el poder político en nuestro país, se sostengan los términos de equidad en la competencia, para que los partidos políticos y ahora también los candidatos independientes puedan comunicar de mejor manera sus proyectos a los ciudadanos, y de esta manera logremos que se construya esa cultura democrática de participación libre, de participación responsable, de participación en la que el ciudadano es consciente de que él es el dueño del poder político y que lo otorga a través de procesos de competencia, pero que siempre puede volver a cambiar su preferencia electoral, porque el ciudadano es libre.